Se ha terminado la Copa KC y después del mantenimiento se vinieron buenas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Se nos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todas las nuevas cosas que se vieron con el último mantenimiento. Primero, como siempre, empezamos con lo que ya está dentro del juego, detallitos, y luego nos vamos con lo que todavía no podemos ver. Tenemos el nuevo sub-evento, como habíamos pensado, de Duel Capsule. Solamente es un evento secundario y es muy parecido a la lotería. Dependiendo de nuestras acciones, agarramos objetos y esos objetos los cambiamos por recompensas. Lo que aún no nos muestran es que en algún momento se van a poder mejorar dichos objetos. Obviamente esto va a ser al azar. De hecho podría ser que ya esté implementado. Y aun cuando te queden puramente cápsulas no tan buenas, puramente cápsulas verdes, azules, estas podría ser que mejoren hasta arcoiris, que son las que te pueden dar gemitas. Y también existen otras cápsulas, no nada más esas 4 de colores. Bueno, esas 5 más bien, porque también hay una cápsula negra. Existen otras 3 diferentes colores, pero bueno, esta es una cápsula totalmente arcoiris. No sabemos si en este evento van a aparecer o los van a guardar para un futuro evento. Pero bueno, sí hay más cápsulas y están en los datos del juego como cápsulas especiales. Pero bueno, si quieren que hable un poco más a detalle de este mini evento, les puedo hacer un video particular. Pero resumen, solamente jueguen todos los días un rato y con eso van a sacar todo. Vale, luego nos pasamos al evento de duelos tag. Como saben, por día se van a ir desbloqueando más torneos, se le llaman. Y bueno, ya no es un secreto quiénes son nuestros personajes para después. Lo que sí es que vienen varias cartas que seguramente ya algunos habrán visto en filtraciones, pero no se emocionen mucho, estas únicamente son cartas para el mismo evento. Eso quiere decir cartas que van a usar nuestros compañeros o nuestros enemigos. Ejemplo, Chain of Heart ya lo podemos ver con Yamibakura. Ya lo está usando en su deck. Igual sabemos que muy pronto Rey Yakaba será nuestro compañero, entonces seguramente él va a usar a Siegfried. Pero bueno, entonces ¿por qué lo muestro si normalmente no lo muestro? Porque hay una carta que tiene una rareza diferente a las demás. Realmente cuando ponen estas cartas que no van a ser desbloqueables todavía, todas tienen la misma rareza. Ya sea una rareza muy alta, UR por ejemplo, con monstruos vanilas que dices, no, pues este güey no puede ser UR. O al revés, cartas muy buenas con una rareza muy baja, casi me ponen Rs por alguna razón. Ejemplo, le pasó al Ultimate Tirano, que lo pusieron como una carta R, igual para un evento de Golostar. Pero como dije, los ponen en la misma rareza. Está raro que una de ellas sea de otra rareza. Entonces, esta carta de Exit Burst o Ráfaga Exit es posible que pronto la vayamos a tener. Tal vez en la siguiente caja, algún evento o tickets o no sé, algo. Y la verdad es que sí, no está tan descabellado, no es tan poderosa. Lo que hace es que si controlas un Exit rango 6 o mayor, destruye todas las cartas colocadas que controle tu adversario. Buena carta, pero al ser nada más colocadas, pues no te vas a deshacer de sus monstruos y todo eso, así que... Pero bueno, de que ayuda, ayuda. Sí la veo como una carta SR. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan, ¿creen que sí nos vayan a dar esta carta? Y si es así, ¿dónde creen que nos la vayan a dar? Luego ahora sí nos pasamos a cosas que no podemos ver porque todavía falta tiempo para que salgan, pero están muy prontas a salir. Primero tenemos el personaje de Yuto, ya va a estar en el portal para siempre, los que no lo tengan ya lo van a poder obtener siempre, e igual poderlo farmear si es que todavía te hacen falta algunas de sus cartas. Igual sus habilidades que vinieron por eventos seguramente van a estar como misiones permanentes. Y ahora sí nos pasamos a algo más interesante, nueva estructura EX para Black Rose Dragon, o bueno, más bien el Ruddy Rose Dragon. Estas son todas las cartas que van a venir dentro de la estructura. Varias reimpresiones, creo que la reimpresión más importante es el mismo Black Rose Dragon. Y esta estructura viene exactamente igual que el año pasado, la estructura de Gaia, con una nueva habilidad. Al final vamos a ver la habilidad, ya que primero necesitamos ver las cartas. Empezamos con la carta insignia Dragón de la Rosa Rojiza. Tiene 3200 ataque y es de nivel 10. Solamente necesitas un cantante y un monstruo o más que no sean cantantes. Si esta carta es invocada por sincronía, puedes desterrar todas las cartas en los cementerios. Y después, si esta carta fue invocada por sincronía usando como material al Black Rose Dragon o un monstruo de sincronía planta, puedes destruir todas las demás cartas del campo. Esto quiere decir, igual que Black Rose, nada más que dice todas las demás cartas. Black Rose se incluye a sí mismo, esta no, esta se queda en el campo. Cuando el adversario activa una carta o efecto que fuera a destruir una o más cartas, efecto rápido, Puedes sacrificar esta carta, niegan activación y después puedes invocar de modo especial un Dragón de la Rosa Negra desde tu extra deck o cementerio. Muy bien, no está nada mal, te protege a sí mismo, es un cuerpo de 3200, entonces está decente. Por supuesto, lo que quieres hacer es invocar al Black Rose, no destruir o revivirla de alguna manera, y lo va a hacer un sincro con ella. Black Rose es 7, por lo tanto necesitamos un cantante 3. Vale, siguiente UR, Rosa de Nacimiento Basal, carta de juego rápido. Invoca de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo Dragón de la Rosa en posición de defensa. Si esta carta colocada es destruida, puedes seleccionar una de tus dragones de la Rosa Negra o un monstruo que liste esa carta en su texto, que esté desterrado o en tu cementerio, e invócalo de modo especial. Solo puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Muy bien, no está mal, nada más que el efecto de que cuando sea destruido va a ser un poco difícil, al menos que la destruyas tú mismo. No dice que no pueda ser destruida por tu propio efecto. Y lo digo porque seguramente cuando vean que es Black Rose es como, ah, ok, pues no destruyo tu Black Rose. Entonces pasamos a las cartas SRs, Dragón de la Rosa Rox. Estas son cartas que también podrías revivir. Esta carta es invocada de modo normal o especial. Puedes añadir a tu mano una carta en tu deck que liste específicamente Dragón de la Rosa Negra en su texto. Es decir, puedes buscar la carta de magia o algún otro monstruo, excepto Dragón de la Rosa Rox. Mientras esta carta está en tu cementerio, si uno o más monstruos Dragón de la Rosa, boca arriba o monstruos de sincronía planta que controlas son destruidos en batalla o por efecto de una carta del adversario, puedes añadir esta carta a tu mano. Solo puedes usar cada uno de estos efectos de esta carta una vez por turno. No está nada mal, es un buscador y se la podemos invocar de manera especial mejor para que no nos quiten nuestro normal. Por cierto, este es 3 cantante, así que supongo que esta es la carta indicada. Creo que lo ideal sería tal vez empezar con un Black Rose ya en el cementerio, invocar esta cosa con la carta de magia, revivir el Black Rose Dragon y ahora sí, Exit para el 10. Y la otra carta SR, Bruja de la Rosa Rojiza. Puedes sacrificar esta carta, añade a tu mano una Bruja de la Rosa Negra en tu deck y si lo haces, toma un monstruo planta de nivel 3 o menor en tu deck y ponlo en la parte superior de tu deck. E inmediatamente después de que se resuelva este efecto, puedes invocar de modo normal desde tu mano una Bruja de la Rosa Negra. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio, devuelve al deck extra uno de tus Dragones de la Rosa Negra o Dragón de la Rosa Rojiza, que esté desterrada o en tu cementerio. Solo puedes usar cada efecto de esta cosa una vez por turno. Not bad, ahorita vamos a ver el porqué. Si no mal recuerdo es una carta R, corríjanme en los comentarios. No puede ser invocado de modo especial. Y si esa carta es invocada de modo normal y no controlas otras cartas, roba una carta y enséñala. Y después, si no es un monstruo, mándalo al cementerio y además destruye esta carta. Si se fijan, el efecto de la otra pues ya se sacrificó, así que sí va a estar sin nada en campo. Sí puedes activar su efecto de robar. Y también el efecto de la otra ya te puso un monstruo en el tope del deck. Por lo tanto puedes asegurar un monstruo. ¿Y qué monstruo es el mejor para sacar con esta? Pues la Hada de la Rosa. Esta sí no me acuerdo qué rareza es, pero te la dan por subir de nivel al personaje. Y es que también la habilidad te va a poder poner copias de esta. No necesitas en realidad tenerla en el deck. Pero bueno, si esta carta es añadida de tu deck a tu mano por un efecto, es decir, no siendo robada normalmente, entonces por el efecto de la otra sí va a poder activar este efecto. Se puede invocar de manera especial. Y ahora sí, tienes un 4, tienes un 3, sincro 7. Pero bueno, ya habiendo visto las nuevas cartas, vamos a ver qué es lo que hace la habilidad, a ver si podemos hacer algo. Spell of Roses, envía un monstruo Dragón de la Rosa o Bruja de la Rosa Negra o Hada de la Rosa a tu cementerio desde la mano y añade un monstruo Dragón de la Rosa desde el deck a tu mano. Luego, pon una Rose Fairy, ya sea en la parte superior o inferior de tu deck. Solamente puedes convocar de modo especial monstruos Rose Dragon desde el extra deck este turno. Esta habilidad solamente puede ser usado si empiezas el duelo con las siguientes condiciones. Tu deck debe contener por lo menos 12 cantantes o monstruos Rose Dragon y ningún otro monstruo que no sea planta. Ok, vale, tienes que tener sí o sí 12 monstruos. Lo bueno es que te permiten poner otros cantantes planta por ahí. No necesariamente tiene que ser todo Rose Dragon. y tu extra deck debe contener por lo menos un monstruo y ningún monstruo que no sea sincro, ¿vale? También el extra deck está más libre, puedes poner cualquier sincro básicamente. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. La verdad es que no se me ocurre cómo hacerlo, o sea, yo dije, seguramente la habilidad nos va a permitir sacar al Ruddy Rose Dragon, súper fácil, pero ahorita no estoy viendo cómo se puede hacer eso. Por más que leo las cartas digo, no, hace falta algo para que podamos invocar bien al monstruo, para que sea algo muy sencillo, así como el año pasado con el Gaia, pues súper fácil gracias a la habilidad que te ponía el campo, y ya con el campo fácilmente podías sacar los dos materiales para hacer la fusión. Pues la habilidad te ponía la fusión en turno 1 casi seguro, pero este sigue sin ver cómo hacerlo, o sea, siento que necesitamos dos turnos. Uno para Black Rose limpia, y luego ya otro en donde podríamos revivir a Black Rose y luego hacer el sincro. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. También nada más como un extra en los datos del juego está esta carta. Supondré que igual es para el evento, pero está raro porque casi nadie la está mencionando. Pero bueno, de todas maneras es una carta que no es tratada como Dragón de la Rosa, así que no va tanto para el deck. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y ya saben que para cualquier noticia o filtraciones están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima, bye bye.